Muchísimas gracias, República Dominicana. En el aire, una nueva edición de su programa Visión Emprendedora. Cada sábado, por el canal 4RD, de 5:30 a 6:30, tenemos el mejor contenido para emprendedores, pymes, asesorías, motivación, en fin, todo lo que usted necesita saber para eficientizar sus ventas, mejorar sus estrategias, el manejo de personal, los temas legales, qué hacer para constituir una empresa, cómo registrar una patente en caso de que tenga una innovación o alguna creación. En fin, cada semana tenemos el mejor contenido para todos esos emprendedores de la República Dominicana. Y como es natural, reiterarles que pueden seguir nuestras cuentas de redes sociales. Están saliendo aquí debajo. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram. También tenemos nuestro correo electrónico para que se puedan comunicar con nosotros si desean, pues, compartir alguna innovación, algún emprendimiento novedoso, distinto, diferente. Pueden escribirnos y nosotros, ya sea trasladándonos a donde están o presentándolos aquí desde el programa, pues estaremos prestos a abrir las puertas de nuestro espacio. Bueno, entonces, de inmediato iniciar con todo nuestro contenido. Por ahí está Eliana Meléndez, como cada semana, con su segmento de Hablan los Expertos. Esta semana, en nuestro segmento central del Emprendedor de la Semana, tendremos una historia muy interesante de una empresa que ya cumple 5 años en el mercado, y conoceremos parte de ella, de sus vivencias en estos primeros 5 años, cómo ha sido su crecimiento y todo lo demás. Así que no se muevan, que todo el contenido de Visión Emprendedora está aquí. Vamos a hacer un contacto de publicidad y al regreso ya venimos con todo el contenido de este su espacio, Visión Emprendedora. Regresamos con más aquí en su programa Visión Emprendedora y es momento de nuestro segmento estelar. Nuestra compañera Eliana Meléndez, como cada sábado, nos acompaña en su segmento de Hablan los Expertos. Y vamos a ver qué tema nos trae Eliana esta semana a propósito de que hay nuevo director de impuestos internos y que se ha estado hablando mucho del tema de las personas que evaden impuestos, los negocios que no pagan y que están siendo cerrados. Y entonces vamos a ver un tema que Eliana nos va a poner en el tapete esta semana a propósito de esta tendencia que hay a nivel nacional, de este debate, de si hay que hacer una reforma fiscal nueva y todo esto. Bienvenida, querida, a tu programa. ¿Cómo estás? Muy bien, de verdad, muy agradecida nuevamente de poder estar con ustedes y acá, como todos los sábados, pues tratando de darle lo mejor de nosotros para que les guste bastante el programa y brindarles los tips necesarios que le ayuden a impulsar su negocio. Me dicen algunos amigos, sobre todo los varones, que el rating de Visión Emprendedora ha subido en algunos segmentos de manera especial, ¿eh? Qué bueno, qué bueno. Eso es sumamente importante. Siempre es muy bueno que los tips que estemos proporcionando acá, todo el equipo de Visión Emprendedora, pues le guste a la gente. No sé si se fija mucho en los tips, pero vaya. Esperemos que sea por eso. Bueno, hoy vamos a conversar sobre los comprobantes fiscales y la importancia que tiene el adecuado control por parte del emprendedor o empresario de esos pequeños tickets que le pueden generar importantes multas. ¿Qué pasa? Me he encontrado en la calle y también personas que están manejando el tema del verifón o el punto de venta, que viene y entonces tú vienes y le dices, bueno, ¿aceptas tarjeta? Y me dicen, sí, sí acepto tarjeta, pero no te doy factura. Entonces tú dices, no tiene ningún tipo de sentido que usted haga eso, señor, porque usted inmediatamente pasa la tarjeta por el verifón, automáticamente esa es la información que agarra la DGI para cotejarla el banco versus los comprobantes fiscales. En el momento que usted, y él ve, mejor dicho, que el fiscal ve que usted no tiene una correlación entre las facturas emitidas y los movimientos bancarios que usted hace con su verifón, entonces usted va a tener una inconsistencia en la información presentada, lo que puede generar una multa, por supuesto. En esa dirección, es sumamente importante que usted tenga
el control preciso y conciso de cada uno de los comprobantes que emite, sobre todo los que pasa por la tarjeta. Olvídese de eso, de que si usted no lo pasa por tarjeta, lo importante es la factura, porque en este caso no es así. En realidad lo importante es lo que usted está pasando por el punto de venta. O sea que al final el que está tratando en privar de tigre, como decimos aquí, así, no te emite una factura, pero automáticamente pasó la tarjeta de manera digital. La DGI tiene cómo agarrar si está evadiendo impuestos. Así mismo es. Entonces, no haga eso. Eso sobre todo lo cometen los pequeños negocios, los que están cerca de las universidades, que tú ves que son gentes de fotocopiadoras, cosas así, que son muy pequeños los montos. Entonces, de hecho, se me ha presentado la oportunidad de que yo voy, veo que está pasando esa situación, porque yo normalmente pago con tarjeta, no me gusta cargar el efectivo. Entonces, ¿tiene tarjeta? Sí. Entonces, no me dan factura y yo le explico, porque, ¿sabes? O sea, me pongo a pensar la multa que le va a venir por no hacer eso. Entonces, señor, no quiere hacerse el vivo, porque si usted se quiere hacer el vivo, o el tigre, como dicen ustedes, sépalo hacer, porque de esa manera, entonces, es muy complicado. Además, que eso es un impuesto que usted normalmente está aportando por el espacio que tiene en el Estado, la convivencia que tiene. Entonces, hay que contribuir con el gasto público y ser bien honesto con el Estado cuando está manejando eso. Y sobre todo, Ileana, que hay algo que yo nunca he entendido en el tema de la evasión de impuestos, en un sentido, obviamente. Tú estás tratando de engañar al fisco, de engañar al Estado. Tienes un negocio que obviamente cuesta mucho sacrificio, mucho trabajo echar adelante, pero que al final es un impuesto que paga el cliente, no lo estás pagando tú. Entonces, si el cliente sabe que por bienes y servicios tiene que pagar un 18% de ITEVIS, ¿por qué tú cobrar el ITEVIS y cogértelo? Así mismo. O sea, hay gente que me dice, bueno, es por un tema de vender más barato para poder estar en competencia de precio. Pero está demostrado en el marketing que la gente no necesariamente va a comprar donde hay más barato solamente. La gente no solo busca precio, obviamente el precio es un atractivo. Claro. Pero tiene que tener un producto de calidad, tiene que tener un buen servicio, tiene que tener en lo que sea que realices. Entonces no es cierto que tú ahorrándote quizás ese 18% de 100 pesos, 18 pesos, quiere decir que tú vas a tener ventaja sobre un competidor que sí cobra su impuesto y lo paga. Obviamente es desleal hacer esto, y está aquí eso demostrado hasta la saciedad. Por ponerte un ejemplo, Ileana, los restaurantes de comida china, los famosos picapollo, tienen un problema con eso, porque los propietarios son chinos, la mayoría, y qué bueno que vengan a invertir, a generar trabajo, a trabajar, eso está bien. Claro. Ahora, no es leal que ellos vendan comida sin pagar impuestos más barata, pueden ofrecer más cantidad. Entonces, el que tiene una cafetería, un dominicano, o tiene un picapollo dominicano que le cobran impuestos, va a tener que cerrar. Claro. Porque es una competencia desleal. No, y el tema de los impuestos es algo sumamente normal. En cualquier país que usted se vaya a sentar, usted tiene que pagar impuestos, porque eso es una carga pública, que eso va dirigido a la salud, a la educación, a cualquier tipo de asistencia social que está haciendo a la seguridad. Sí, sobre todo la seguridad. Que Rosa tuvo un percance, sí, este día, lamentablemente. Pues de hecho invito que se tomen las medidas necesarias, porque lamentablemente así comenzamos nosotros. O sea, a la vuelta de 4 años nuestro país se volvió un desastre con el tema de la inseguridad, y para nosotros era una zozobra espantosa estar en la calle. De hecho, ni siquiera yo allá puedo cargar una cadena de oro, zarcillos tampoco. Es muy, muy delicado, y la violencia se propaga demasiado rápido. Así es, y en el caso que Ileana hace referencia, es el de nuestra compañera Rosa Margarita Melo, que cada semana nos acompaña en el segmento de Visión Legal, y que hoy precisamente no estará con nosotros porque tuvo un percance. Lamentablemente fue víctima de que unos desaprensivos, unos delincuentes, le rompieron el cristal de su vehículo, le robaron toda su documentación de trabajo legal, sus utensilios personales,
Y Rosa está en todo ese proceso de poner una querella, de estar buscando videos de grabación, a ver si puede identificar a los maleantes. Y es lamentable uno tener, obviamente, que referirse a cosas como estas. Gracias a Dios a ella no le pasó nada. Pero sin lugar a dudas que la inseguridad ciudadana es una de las principales preocupaciones, y precisamente estamos hablando de esto porque usted pagando sus impuestos, el Estado tiene más dinero para mejorarle el salario a los policías, para mejorar el equipamiento de la policía, para tener una justicia más eficiente, unos fiscales mejores pagados. Entonces, una cosa va de la otra. Fíjense cómo todo se concadena. Si usted va de impuestos, si usted no paga impuestos, entonces no demande un servicio de seguridad ciudadana eficiente. No demande un seguro de un servicio de salud pública, una educación de calidad, porque si nadie quiere pagar impuestos, entonces ¿dónde el Estado va a sacar para poder proveer todo eso de calidad? Sí, sin duda alguna es sumamente importante. Y bueno, ese fue un paréntesis, también es importante, antes que se me olvide, que comentar sobre la importancia a esos emprendedores de que pidan comprobante fiscal. Mucha gente viene y va con cuestiones o gastos relativos al negocio, ¿ok? Siempre no, porque pide. La gente pide aquí, la gente tiene un negocio de instalar ventanas, por ejemplo, y va a comerse una empanada y pide comprobante. Algunos va a comerse un hamburger y pide, dame comprobante, y lo factura por la empresa porque ellos piensan que la deje y son bobos. Sí, así y es. Que a final de año, cuando crucen todo lo que ellos hayan facturado, le va a valer para que les rebajen los impuestos, pero no es así. Para nada. Entonces, en esa dirección es muy, muy importante que usted lleve un control de todas esas compras que usted está realizando propias de su empresa para que haga en esa dinámica del ITEBES una compensación. ¿Qué pasa? Y que se me ha presentado mucho en la práctica con esos emprendedores. No piden comprobante fiscal por montos pequeños. Entonces yo le digo, imagínese usted que es lo que normalmente usted está comprando en la semana, muchos montos pequeños a la semana, usted está haciendo un ITEBIS de la suma de todos esos comprobantes de 1.500, 2.000. Usted le quiere pagar esos impuestos porque no hizo la compensación. Ay, no, yo no lo quiero pagar. Pues entonces agarre esos pequeños comprobantes, esos pequeños montos en comprobantes fiscales y guárdelos para que en el cotejo, cuando vaya a ser la contable, lo que es el tema de la compensación del el 606 y el 607, pues entonces ella pueda hacer una compensación y usted no tenga tanto que pagar, porque la dinámica del IVA es justamente esa transferencia de bienes y servicios. Y si usted ya lo está pagando con una compra que está haciendo propia de su actividad, entonces no hay ningún tipo de problema, usted puede hacerlo. Entonces no cometa el error que están cometiendo la mayoría de los emprendedores, que no están pidiendo el comprobante fiscal por los montos pequeños, porque la suma de uno en uno pues da bastante dinero. Bueno, agradecer a Ileana como cada semana por estos temas tan interesantes y reiterarle que dé sus números de contacto por si alguna persona está interesada en asesorías empresariales o de algún tipo, puedan contactarla por teléfono o por las redes sociales, porque ya la semana pasada Ileana, una televidente, nos escribió. Así. Gracias a ella por ese mensaje tan bonito de que estaba encantada con el programa, que no se lo perdía, que le gustaba este tipo de programas, y me pidió su número y el de Amelia. Ojalá que haya caído una chiripita por ahí. Claro que sí, de verdad. Nos complace muchísimo que les esté gustando todos estos tips, y cada vez y cada semana pues nosotros estamos brindando todo lo mejor de nosotros para que sea de esa manera y ustedes estén creciendo cada día más. Mi número telefónico es 809-983-5195. 983-5195, y también me pueden ubicar en las redes sociales por Facebook e Instagram por Ileana Meléndez G. Ese es mi personal, y por la de la empresa, que es donde se publican los tips para los emprendedores, es Radio 360 Empresarial. Mira, Ileana, vamos a leer, ¿verdad?, el correo de la señora, porque aquí lo encontré, claro. Vamos a leerlo porque hay que darle su payola a la televidente, ¿verdad? Claro, a ver si lo frisamos también en pantalla un poquito más adelante. Dice, distinguido licenciado Castillo, muchas felicidades por su enriquecedor y esperanzador programa. Por favor, deme los números de contacto de las licenciadas Ileana Meléndez y Amelia Reyes.
realmente vale la pena regalarse su programa todos los sábados. Tanto usted como sus colaboradores realmente contribuyen con el fomento del emprendedurismo porque informan, capacitan, recomiendan y sobre todo transmiten la esperanza de que sí se puede. Me gustó mucho el trabajo de don Rudecindo, el de los trabajos de cerámica que pasamos la semana pasada. Dice ella, muchos éxitos y bendiciones. Saludos cordiales, doña Providencia Núñez. Así que gracias y mensajes como ese pues empujan a uno a seguir dando lo mejor cada semana para que todos esos emprendedores que tienen el sueño de convertirse en prósperos empresarios algún día logren hacerlo. Claro que sí. Bueno, entonces a ustedes no se muevan que todavía queda más contenido en este su espacio Visión Emprendedora. Regresamos con más de su programa Visión Emprendedora. Es momento de nuestro segmento El Emprendedor de la Semana. Como cada sábado tenemos una historia de algún emprendimiento que haya tenido éxito, gente que está luchando en el día a día, en sus barrios, en los pueblos, por echar adelante sueños que tuvieron en un momento y que han logrado con mucho esfuerzo ir levantando. Esta semana conoceremos el caso de la empresa WTF, quien es una compañía que ya cumple 5 años. Es una compañía que realiza viajes y que sobre la base de muchos esfuerzos Jacinto Fernández y otros colaboradores han logrado echar poco a poco esta empresa adelante y conoceremos su historia para que ustedes conozcan la historia de emprendimiento de esta compañía. Vamos a ver lo que nos ha preparado nuestro equipo de producción. Somos una agencia de viajes en la República Dominicana. Mi nombre es Jacinto Fernández. En WTS, nosotros somos una agencia de viajes que brindamos todos los servicios turísticos que se pueda brindar en la República Dominicana y a nivel internacional. Tenemos dos marcas, una de ellas Highway, que es la marca de viajes de estudiantes, y la otra es la marca de congresos y convenciones de la cual habló mi compañero Edgar. En WTS, nuestro cliente es todo aquel que busca vacacionar, tanto dentro y fuera del país, y en Highway nuestro cliente son los estudiantes que están en cuarto de bachillerato que tienen el sueño de hacer un viaje de graduación. Como bien decía mi compañero, primero que todo soy Edgar Adames y yo soy el gerente comercial del grupo WTS que conforman sus marcas Highway y su marca Faraway. Nosotros tenemos una historia muy interesante la cual me gustaría comenzar mi participación y es que nosotros aquí en WTS todo inició con un sueño de suplir una necesidad de nuestro cliente, que es para nosotros lo más importante. Primero nos conocimos en el 2008, ya Jacinto estaba haciendo actividades y eventos para lo que son los estudiantes. De ahí surgió poco a poco el sueño, el gran sueño de lo que es nuestra marca Highway, una marca que ha tomado vida propia, porque esta marca se ha convertido en una inspiración para los jóvenes de la República Dominicana y poco a poco para los jóvenes a nivel internacional. Luego nuestra marca poco a poco fue tomando fuerza por el amor y el cariño que nuestro personal, parte importante, ya que nuestro personal es una de nuestras más grandes fortalezas, nuestro equipo. Este equipo poco a poco y cada año fue brindándole amor y servicio a nuestros clientes que eran los estudiantes. Este tipo de actitud fue vista por esos padres que apoyan a sus hijos cada año y están con ellos y ven cómo nosotros brindamos ese servicio. Estos padres poco a poco fueron acercándose hacia nosotros y preguntándonos, acá, Jacinto, ¿ustedes organizan otro tipo de actividad? Y fue donde a nosotros nos surgió esa idea de expandir nuestro servicio y de ahí surgió nuestra marca de Faro, a través de la idea de suplir a nuestros clientes otro servicio. En Faraway nosotros nos encargamos poco a poco de hacer
una marca única, una marca que pudiera suplir eventos macros, eventos corporativos. Luego aquí, nuestro amigo Jacinto y yo logramos hacer una negociación para alcanzar un sueño macro, que es tener un grupo empresarial que abarque las áreas de viajes de estudiantes y eventos corporativos en República Dominicana. Pero para nosotros no teníamos nada que ver, porque lo primero es que no teníamos capital, no teníamos recursos para iniciar, ni local, ni carro, ni nada. Pero miren, hermano, teníamos un gran deseo de trabajar, y eso es lo que nos importa. Y si usted tiene el deseo y tiene el equipo necesario, usted va a trabajar. Pero con la ayuda de Dios primero. Nosotros fijamos una regla de oro, que es Dios, familia y trabajo. Y a partir de ahí nosotros comenzamos. Y nosotros fijamos unos valores, porque sabemos, señores, que esto es difícil. Y créanme, se le va a pasar. Nosotros no somos los únicos ejemplos, pero sí somos un buen ejemplo, porque nos pasó muchas situaciones difíciles. Y gracias a Dios, nosotros salimos adelante. Le podemos decir que los valores es la primera cosa que tienen que tener después de la regla de oro. Porque lo que es la honestidad, la responsabilidad, el arduo trabajo, el compañerismo, ¿no? Esos valores tienen que tenerlos para emprender un negocio. Porque van a tener situaciones difíciles. La pregunta es, ¿ustedes están preparados para enfrentar esa situación? Y tomando un poco en cuenta de lo que tú dices, Edgar, cuando las situaciones difíciles aguardan a uno, lo único que nos mantiene que son esos valores de los cuales tú estás comentando y la fe en lo que sea que cada quien la tenga, en el caso de nosotros en Dios, pero en la fe de que las cosas se van a solucionar, de que vamos a tirar para acá. Yo me acuerdo de Edgar cuando nosotros nos montábamos una guagua pública voladora para llegar a un cliente. Y nos poníamos el mismo pantalón negro y la misma camisa todos los días con los mismos zapatos, pero la gente no tenía por qué saberlo. Y cuando llegábamos a un cliente, antes de llegar a la oficina donde teníamos la entrevista, ¿a dónde era que íbamos? ¿Te acuerdas? Claro, nosotros pedíamos permiso para ir al baño. Para el baño. Y poder entrar nuevecito, como que venimos de un aire. Nos dábamos un dry clean, nos llenábamos de aire y a la reunión entrábamos impecables. Nuevecito, impecable. Nadie tenía que saber que nosotros andábamos en nueva pública. No, para nada. Nadie se imaginaba que quizás en muchas ocasiones tú y yo llegamos en un motoconcho a una reunión, pero el motoconcho se quedó en la esquina y cuando entramos no nos vieron. Claro. Porque es que la gente cree muchas veces que ser emprendedor es soñar solamente y es color de rosa, y no es así. Hay que confiar en uno mismo, hay que confiar en Dios, y partiendo desde lo que uno tenga, así sea nada, uno tiene que comenzar a construir su sueño. La palabra lo dice, emprender. Toca emprender, debes de salir de tu zona de confort y buscar lo que sea necesario, ¿verdad? Si aquí nos preguntaran a nosotros que qué le recomendáramos a los jóvenes emprendedores de la República Dominicana, donde quiera que estén, yo les diría que sueñen, que crean en ellos y en Dios, y que al mismo tiempo busquen la manera de, con sus posibilidades, hacer un negocio. Porque también vamos a ser honestos, a una persona que no tiene ni un centavo, yo no le puedo decir, sueña con que en 2 años tú te vas a comportar. No. Yo le diría, sueña con que en 2 años usted se va a comprar un Corolla. Sueña con que en 2 años usted puede lograr tener una empresa que tenga ya experiencia en el mercado. Ahora, tú puedes soñar con que a 10 años, con que a 15, a 20 años, tú puedes tener resultados grandes. Pero los resultados grandes se consiguen después de mucho tiempo, después de mucho sacrificio. Nosotros solamente tenemos 5 años. No somos la empresa más grande del mercado. Claro que no. Hay agencias de viajes más grandes que nosotros. Hay agencias de viajes que facturan más que nosotros. Ahora nosotros sabemos que nosotros somos buenos y que nosotros nos esforzamos más que los grandes. ¿Por qué? Porque queremos ser como ellos. Entonces, por eso nosotros damos lo mejor de sí. Y muchos clientes identifican la cualidad en nosotros de que tenemos más motivación, más ganas de tirar para adelante. Y negocios que pudieran tener empresas más grandes lo tenemos nosotros. ¿Por qué lo tenemos nosotros? Porque ya les dije, porque nosotros le metemos pasión y porque la gente se da cuenta que tenemos deseo y que nosotros le vamos a brindar el mejor servicio. Entonces no es fácil. Ahora, para emprender, lo que más se necesita es actitud. Actitud. Y no dejar que un día se acabe sin uno haber logrado el resultado. Hay que ponerse metas. Cuando hablamos de emprender, hay que hablar de muchas cosas. Porque si hablamos de metas, hay que hablar de metas pequeñas, medianas y largas. Ahora, las metas deben ser retadoras y logrables. Tú y yo siempre hemos hablado de eso. ¿Por qué? Porque una meta que es demasiado alta, una persona se la propone y no la logra y se puede, ¿cómo te dicen? Trabajar, frustrar, puede soltarla en banda. ¿Por qué? Porque entiende que no la va a lograr.
esa meta grande la divide en sus metas pequeñas y todos los días se acostumbra a lograr metas pequeñas, pues entonces se va a acostumbrar a ser un vencedor, a ser una persona de éxito, porque día a día se propone cosas que va logrando. Entonces, granito a granito, como dicen por ahí, se va llenando el saco. Entonces, cuando se habla de emprendimiento, hay que hablar de metas. ¿De qué más que hablar de cuando se habla de emprendimiento? De metas. Liderazgo. De liderazgo. El liderazgo tiene mucho que decir. Hay que hablar de ventas. Hay que hablar de imagen, incluso, que mucha gente no toma eso en cuenta. O sea, ¿cómo usted quiere ser empresario, mi hermano, y usted viste todo el tiempo mal y feo? O sea, no estamos hablando de vestir de marca. No, no es lo mismo. Estamos hablando de vestir adecuado al negocio que usted está ofertando. Porque si tú te dedicas a vender congresos y convenciones, tú no puedes llegar a un cliente en franela. En chancleta. ¿Por qué? Porque no va acorde con lo que tú estás ofertando. Entonces, cuando se habla de emprendimiento, ¿de qué otras cosas, hermano, más tenemos que hablar? Responsabilidad. Tenemos que hablar de responsabilidad. Honestidad. Hay un tema muy importante en lo que tú estabas diciendo, con relación a esos valores. Eso que tú estás diciendo ahora mismo, el tema de la responsabilidad. Se trata de... hay muchos emprendedores que nos preguntan a nosotros, ven acá, y ustedes no tuvieron un momento difícil, y ahí nosotros decimos, claro, todo el tiempo es difícil, pero pasa de bien momentos, donde tú tienes que quedarle bien al cliente. Aún así tú pierdes dinero, aún así tú pierdes dinero, pero tienes que quedarle bien al cliente. Tu reputación es de todo, eso nunca debe caer. Pero ganas más, pierdes dinero, pero puedes ganar dinero, pero ganas reputación. Debes de ser honesto, porque también todo empresario en República Dominicana o toda persona que quiera hacer un trabajo con un empresario, se da cuenta a través de su esencia, de su forma de ser, si es real, si es una persona honesta. Y tú debes de tener un modelo como ese. Entonces, Edgar y yo podemos hablar de servicio, porque nuestra empresa de servicio, una agencia de viajes. Yo me acuerdo que en el año 2005, cuando yo empecé, el primer consejo que me dio un señor, que actualmente todavía tiene su agencia de viajes, me dijo lo siguiente: Jacinto, no ofrezcas nada que tú no puedas brindar. O sea, no prometas nada que tú no puedas cumplir. Bueno, nos acaban de decir que tenemos que enviarle ya un ultimátum a esos emprendedores que están en el camino, que quieren comenzar o que ya van muy avanzados, como quiera, todo mensaje bueno. Pero hay que mandar un mensaje en base a la experiencia que pensaba que hemos tenido para ver qué tal a ellos les parece esta nueva etapa que van a comenzar. Dale todo un mensaje, mi hermano. Primero que todo, usted emprendedor, ¿está dispuesto a sacrificarse 1, 2, 3 años, 4, 5 años por un sueño? Me estoy refiriendo a no cobrar un peso por lo que usted está haciendo, a contar boche y queja de los clientes y a quedar sin dinero como buen cliente, basándose en el sueño que usted tiene. Digo, usted va a cobrar dinero. Lo que el dinero que usted va a recibir es para usted comprar equipo, para usted financiar clientes para el negocio, para trabajar. A lo que yo pienso que tú te refieres de no cobrar dinero es a no darse una buena vida, ¿verdad? Una buena vida, sí, tiene razón, porque sucede que, por lo general, el que piensa en meterse en el mundo del emprendedurismo piensa que va a iniciar con un buen vehículo, con una buena vestimenta, con un buen fondo, y quizá tiene una idea de todo lo que se gana, invertirlo en algo que no es para negocio, que está fuera del negocio. Tú sabes que si fuéramos a un consejo, yo pensando algo, mira qué buen consejo le podemos dar a los emprendedores, a ver si tú estás de acuerdo conmigo. Que vean las grandes empresas, el resultado que tienen, que sueñen con él, pero que se preocupen por conocer al dueño y conocer su historia y darse cuenta qué han hecho esas personas para llegar hasta ahí. Con todas las personas que tú y yo hemos entrevistado, que hemos trabajado y que hemos conocido, todo el mundo nos ha dicho lo mismo en un sentido, y es que nos han dicho que cuesta tiempo y sacrificio construir esa empresa, construir ese sueño. Entonces, siguiendo lo que tú estás diciendo, ¿qué le puedo recomendar ahora? O sea, identifique lo que usted quiere hacer, propóngase lograrlo, pero esté dispuesto a pagar el precio. ¿Qué es pagar el precio? Trabajar más de la cuenta, mucho, ser efectivo en todo momento, renunciar a ir a la playa, a ir a bailar, a ir a bonches. A nosotros los hombres muchas veces renunciar a las mujeres, a los coros, renunciar a querer darse una buena vida antes de tiempo, renunciar al carro bonito, renunciar a todas aquellas cosas que nos desenfoquen de la meta que usted tiene, que nosotros tenemos. Proponerse trabajar duro, por lo menos durante 10 años, porque
10 años es el momento donde se puede decir que una empresa está teniendo éxito o no. Señores, si se buscan las estadísticas, se abre una X cantidad de empresas todos los años y son poco, porcentualmente hablando, las que llegan a los 5, pocas menos las que llegan a los 10. Y se dice, todos los empresarios que tienen 20 y 30 años cuentan que hasta los 10 años llevaron una vida de mucha austeridad, de mucha precariedad personal, porque todo el dinero que ellos generaban, primero era para pagar préstamos y comprar equipos para poder trabajar, y luego era para poder comprarse su local, para poder crecer. ¿Por qué? Porque al principio esos son los sacrificios que hay que hacer. Yo tengo un amigo que se dedica al negocio del audiovisual y él me estuvo contando de todo lo que tuvo que hacer para comprar sus cámaras, de cuánto necesita en un capital humano, en un capital de trabajo para él poder hacer una grabación de este tipo. Y él me comentó que necesita de 15 a 20 mil dólares, pero que no lo tiene y sabe hacer el trabajo. Y le cuesta a él. Y si no lo tiene, entonces no lo puede hacer. Y tiene que sacrificarse mucho para conseguirlo todo. Entonces, Edgar, dependiendo del tipo de negocio, porque todos los negocios son diferentes, hay que analizar cuánto se necesita para poder ejecutarlo. Pero en todos ellos hay que invertir, hay que buscar dinero, y entonces para eso hay que sacrificarse. Otra cosita también que a nosotros nos preguntan mucho es, cada vez que nos ven, ya sea en un evento, en una actividad, dicen, wow, ustedes se llevan muy bien. Es un tema que yo quisiera tocar un poco aquí, el tema de la sociedad. Miren, la gente cree que una sociedad es color de rosa, ¿no? Puede ser un matrimonio, puede ser color de rosa y puede ser un poco sucio. Todo depende de ustedes. Ustedes que tienen socio, usted persona que quiere hacer un negocio y tiene un socio, hay ciertas cosas a las cuales tiene que tener pendiente. Fíjense, mi compañero acaba de decir un matrimonio, pero no está muy lejos. No, está muy relacionado. Lo único que no hay roce, pero después casi todo lo mismo. La única diferencia es que no se vuelve con el socio. ¿Por qué? Porque, señores, lo más difícil es el trabajo, imagínense, ustedes lo saben. Y una persona en un mundo aparte, imagínense dos socios, imagínense tres, imagínense 10 socios. Hay que tener arte para manejarse en una sociedad, porque todos debemos educar el bien común. Yo no puedo hacer algo que afecte a la sociedad. Si no, si lo hago, no lo quiero. No es mi socio, es un tema muy de interés. Entonces, en la sociedad, yo les puedo decir que la relación va primero que todo. Si esa relación de los socios está muy unificada, en el sentido de que vamos a suponer que su socio tiene una necesidad y usted entiende por la relación que esa necesidad familiar está primero, usted lo apoya. Pero es un ejemplo, en la empresa es un cuadre financiero, no un cuadre número, y usted empieza a atacarlo al socio. La relación de ustedes no está primero, que esa situación económica que está sucediendo. Entonces, usted tiene que tener una buena relación con su socio, porque esa es su pareja de negocio. Y es con la cual usted va a crecer, y eso es lo más cierto. Como a nosotros nos sucedió, fue que nos conocimos en un ambiente jocoso, precisamente en una actividad, y ahí fue que nos conocimos y nos retamos los dos a ver cuál de los dos iba a ser la competencia de baile más chévere. Eso la gente no tenía que saberlo, pero sí. Bueno, está bien, hay que saltar. Pero está bien, la idea es, señor, que usted tiene que tener una buena relación con su socio, porque es una persona que va a crecer, es su pareja de negocio. Sí, reportando de los socios, vuelvo a lo que comenté anteriormente, el tema de los valores, que tú también lo mencionabas. Para atender una sociedad hay que tener buenos valores y buenos principios, hay que ser honesto, hay que ser fiel. Pero también se debe buscar. Hola, soy Edgar Adames y agradezco de una total manera al equipo de Visión Emprendedora, ya que están aquí 100% para nosotros y para sacar de nosotros lo mejor. Y eso se lo dedicamos a ustedes. Damos las gracias a Visión Emprendedora, porque gracias a ellos muchos jóvenes pueden ver otros jóvenes que lo están logrando, que están luchando, que lo están haciendo. Gracias por darnos a nosotros la oportunidad de compartir nuestra experiencia, nuestra historia, con aquellos que van iniciando y quieren comenzar. Gracias a ustedes, Visión Emprendedora, por el trabajo que están haciendo. Muchos se motivarán. Gracias.
Seguimos con más de su espacio Visión Emprendedora y es momento de ver el segmento de emprendedores gracias al presidente. Cada semana el presidente de la República visita distintas comunidades, envía a sus funcionarios con la encomienda de facilitar, crear las condiciones de que muchos emprendedores en diferentes ámbitos logren materializar y mejorar sus condiciones de vida. Esto obviamente es parte de la responsabilidad de un Estado y el presidente de la República lo ha asumido como un reto personal y desde el 2012 ha estado visitando comunidades, llevando asesoría, llevando tecnología, llevando recursos, financiamiento, pero sobre todo, algo importante, escuchando a las personas para ver qué necesitan y a partir de ahí poder entonces facilitarle las condiciones para que puedan emprender sus sueños. Vamos a ver qué comunidad impactó el presidente de la República esta semana. La gente me decía a mí que yo estaba soñando, que yo era loco, que Danilo iba a venir a ese cuchitrín ahí, a voz de pita ahí. Y Danilo Medina, que nos vinieron a hacer las 8:30 de la mañana, estaba con nosotros ahí. Estaremos millonarios, pero aspiramos a eso. Gobierno de la República Dominicana, con la gente, para la gente. Regresamos con más del contenido de su programa Visión Emprendedora y es momento de ver nuestro segmento que nos trae nuestra compañera Amelia Reyes cada semana en Visión en Línea. Ella básicamente lo que hace es que aborda el tema de la tecnología, las redes sociales y cómo ustedes pueden utilizar esto en sus empresas, sus emprendimientos para eficientizar, para mejorar ventas, para mejorar el contacto con los clientes, que es tan importante para conocer qué cosas ustedes o qué cosas quieren los clientes de ustedes como marca. Todo eso lo vemos cada semana en Visión en Línea y vamos a ver el tema que nos trae Amelia Reyes como cada semana. Muchas gracias, Elvis, y a todos nuestros amigos que nos sintonizan cada sábado acá en Visión Emprendedora. Hoy en Visión en Línea no vamos a hablar exactamente de redes sociales, pero sí vamos a hablar de una herramienta que cada día nos aporta a nuestros negocios. Por ejemplo, ustedes saben que el móvil se ha convertido en una herramienta de suma importancia para el desarrollo de las pymes y, por supuesto, de las grandes empresas. Las nuevas tecnologías ofrecen una multitud de ventajas que van desde poder escanear, poder hacer reuniones online, poder llevar cuentas, poder hacer informes, en fin, muchísimas cosas que al fin y al cabo van a ser de grandes beneficios, como por ejemplo reducción de coste, aumento de productividad y por supuesto de tiempo y también de la calidad. Tareas como escanear, como ya mencioné anteriormente, son estas que veremos a continuación en este subsegmento Visión en Línea. ¿Qué aplicaciones, qué app usted debe de utilizar como pyme o como grandes empresas también? El Kingsoft Office, esta se trata de una valiosa herramienta Ofimatic. Ustedes saben que los celulares realmente vienen con el Word, con el Excel, con el PowerPoint integrado, pero básicamente no están tan preparados como para soportar grandes documentos y una pequeña empresa, por más pequeña empresa que sea, sí necesita realizar varios documentos. Entonces, esta aplicación te permite realizar documentos en línea, ya sea de Word, presentaciones de PowerPoint. Es muy ventajoso cuando una persona va de camino y puede hacer todo eso
desde su celular sin tener que estar conectándose a ningún equipo. También te da la facilidad de que es bien versátil el procesador de texto y además es bien flexible, por ejemplo, la hoja de Excel, que es muy utilizada por todas las empresas. Esto también está disponible para las personas usuarias de iPhone en la herramienta Documents Free. También tenemos el Evernote, que es una app que permite escribir, gestionar notas, organizar y compartir cualquier información en tu celular. Para mí, Evernote viene siendo como una agenda porque te recopila todas esas notas de voz, los gráficos, los videos, las imágenes, y además las puedes compartir con otro dispositivo móvil que esté a tu alcance. También está el Dropbox, que es muy utilizada ahora en la actualidad. Es una herramienta de almacenamiento de documentos en nube, en línea. ¿Qué es lo chulo de Dropbox? Que te da la capacidad de almacenar en su versión gratuita hasta 2 GB. Es decir, es muy utilizada por estas personas que trabajan con edición de videos, los fotógrafos, porque las imágenes llegan a sí mismo, optimizadas. Así como llegan en alta calidad, a sí mismo se van a descargar. Además que tiene una capacidad inmensa de mandar muchos archivos pesados. También está el TeamViewer, que es una herramienta que te permite acceder a tu ordenador privado, o sea, al software, a tu escritorio, y hacer comparticiones de archivos y controlar escritorios, reuniones en líneas, hacer videoconferencia. Es decir, la solución completa para mantener el control de tu computadora desde tu dispositivo móvil. También tenemos el CAN Scanner, es la posibilidad de poder escanear documentos desde tu dispositivo móvil. Imagínense que ustedes tengan vayan de camino al trabajo, pero alguien te dice devuélvete y escaneame todo el documento de la reunión de ayer, y tú dices, bueno, pero es que no veo dónde hacerlo. Tan solo con utilizar la cámara fotográfica del dispositivo, ahí tienes todo el documento escaneado. No es una foto, cualquiera dice, bueno, pero es una foto. Es una aplicación que te permite hacer un escáner optimizado. Además, tiene un algoritmo que hace que se recorte a la longitud que se necesita, ya sea para enviar por móvil, por email o para compartirlo en otras. En fin, existen muchísimas aplicaciones como el Contant Plus, que te permite llevar la contabilidad de ingresos, flujo de caja, te hace una gráfica de lo que existe a nivel financiero en tu empresa. El GoToMeeting también, que te permite hacer unas reuniones online. Tenemos el Sky en ese mismo renglón. El Sky ya es un poco, no viejo, pero sí es muy recomendado para ahorrarte ese dinero en llamada a través de la videoconferencia. Y una que no deben dejar de descargar es el Cam Spy, que es un eficiente sistema de video de vigilancia desde tu dispositivo móvil. Sabemos que hay sistemas de cámaras que te permiten ver qué está pasando en tu negocio desde tu celular, pero no es lo mismo que tú descargarla gratis y tenerla ahí sin tener que pagar ni un pesito desde tu celular. Te da la posibilidad de mantener todo el control visual a través de videos. Recuerden seguirme en las redes sociales, Ame Reyes en Instagram, Amelia Rachel en Twitter, y seguimos con más de este su programa Visión Emprendedora. Bueno, lamentablemente ya no hay tiempo para más aquí en este su programa Visión Emprendedora. Si Dios lo permite, el próximo sábado estaremos aquí de 5:30 a 6:30 de la tarde por el canal 4 Red, esperando que el contenido, como cada semana, haya sido de su agrado. Y ya lo saben, pueden contactarnos por todas nuestras cuentas de redes sociales, correo electrónico. Pueden ver el programa en nuestro canal de YouTube, si no lo ven hoy y se les pasa por cualquier razón. El lunes ya estamos en la red. El canal de YouTube es el mismo nombre del programa, Visión Emprendedora, y ahí pueden ver todos nuestros programas desde el inicio. Agradecerles el favor de su sintonía
y recordarles, como cada semana despedimos el programa, con un video motivacional para que puedan analizarlo y tratar de aplicarlo en sus vidas para que puedan ser mejores ciudadanos. Hasta la próxima, si Dios lo permite. Bye, bye. Los enemigos de nuestra creatividad. El cerebro humano es la estructura biológica más compleja conocida hasta hoy. Posee una red de cerca de 100.000 millones de neuronas y un tamaño 3 veces mayor al de los grandes primates, nuestros antepasados directos. Gracias a una corteza que ocupa cerca del 77% de nuestro cerebro, somos capaces de desarrollar capacidades únicas, como planificar estratégicamente, otorgar un sentido a largo plazo a nuestra vida y, sobre todo, crear. Pero si innovar es nuestra naturaleza, ¿qué es lo que nos impide que despertemos todos los días llenos de buenas ideas para hacer mejor el mundo y escuchemos las propuestas que generan los demás? Veamos algunas razones. La primera es que pensar cuesta trabajo. Aunque el cerebro humano constituye solo cerca del 2% de la masa corporal, exige a diario cerca del 20% de las necesidades de oxígeno y calorías del cuerpo humano. Lo suficiente para prender una ampolleta de 20 watts. Hay un ejemplo de Daniel Dennett que es uno de mis favoritos. Él habla de una anémona marina, ascidia en realidad, que durante su juventud recorre largas distancias por el océano, buscando un lugar donde anidar y establecer su residencia. La tragedia es que cuando consigue su tarea, se come su cerebro, porque ya no lo necesita. ¿Qué tal? ¿Cuántos de nosotros dejamos de pensar porque creemos que ya no lo necesitamos? El segundo detractor de la innovación habita en nuestro interior, y es nada menos que un cocodrilo. Efectivamente, el cerebro humano se distingue del resto de los mamíferos por la corteza, que está relacionada con las habilidades superiores. Bajo la corteza se encuentra el cerebro de mamífero o sistema límbico, que está asociado a las emociones. Más abajo se ubica una parte rudimentaria de nuestro cerebro, que controla las pulsiones básicas relacionadas con la supervivencia y que nos fue legado por los reptiles. Por desgracia para nuestra creatividad, esta es la primera parte del cerebro que reacciona frente a los estímulos ambientales, que son interpretados como amenazas, algo que también sucede cuando escuchamos las ideas ajenas. A veces nuestras propias ideas nos asustan. Considera este ejemplo. En la naturaleza, si un animal es más grande que tú, huyes. Y si es más pequeño, se convierte en tu presa. En cambio, cuando es del mismo tamaño, te ves enfrentado a dos opciones: luchar o aparearte. La generación de ideas sigue la misma lógica. Si tienes una idea pequeña, la desechas. Y con una de tu mismo tamaño, luchas o la incorporas a tu vida. Pero si es una gran idea, te asustas y huyes de ella. Es por eso que a veces dejar las cosas como están parece más sencillo. Imagínalo de este modo. El pasado es como el planeta Júpiter en el espacio de las ideas. Cuando la realidad cambia y se hace necesario innovar, te atrae a la solución conocida con una fuerza gravitacional gigantesca. ¿Para qué vas a planificar un nuevo partido de fútbol si puedes trabajar con el esquema del encuentro anterior? Nuestro propio pasado tiene mucho que ver con esto. ¿Cuántas veces cometiste un error y te retaron por ello? ¿Cuántas veces tuviste que seguir al pie de la letra las indicaciones cuando tú querías crear? Pero aquí te lo contamos. La única manera de deshacernos del pasado es crear una idea tan poderosa que nos inspire. Resumiendo, el ser humano es creativo por naturaleza, pero también viene equipado para resistirse a la creatividad. Por eso, la próxima vez que te resistas, detente un rato a pensar en esto. Levántate de la silla y trata de no perder tu cerebro. Enséñale al cocodrilo quién manda y asegúrate de que Júpiter se siga viendo como un punto brillante en el cielo nocturno. Y sigue la huella de tus sueños.